Bienvenidos a una sesión más del curso Protagonistas del Siglo XIX. Esta tarde tenemos aquí la presencia del doctor... La presencia del maestro Rubén Ruiz Guerra, y a nombre de la doctora Patricia Galeana le doy la bienvenida a él, les doy la bienvenida a ustedes. Es un gusto contar con su presencia. Les diré brevemente algunos datos de la trayectoria del maestro Ruiz Guerra. Es licenciado en Historia por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y maestro en Historia de América por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM también. Ha escrito artículos referentes a la pluralidad religiosa en México y a las relaciones internacionales de América Latina en los siglos XIX y XX. Entre sus publicaciones, menciono ahora Hombres Nuevos, Metodismo y Modernización en México, 1873-1930, La Libertad Religiosa, Pilar de la Libertad Política, es coordinador del libro Miradas a la Reforma, y también es compilador de la obra Libertad Religiosa en Iberoamérica, compilación de legislaciones. Así que queda con ustedes el maestro Rubén Ruiz Guerra. Gracias. ¿Me pasas? Muchísimas gracias por su saludo. Es para mí un verdadero privilegio estar aquí en el INERM, una institución que tiene como responsabilidad un par de tareas que son muy importantes, que considero fundamentales para el trabajo de todo aquel que ama la historia, de todo aquel que estudia la historia, de todo aquel que trata de hacer que el conocimiento del pasado tenga un sentido en su presente y sobre todo en su futuro. Para mí el INERM es muy, muy importante, puesto que reúne dos facetas, que son, por una parte, la búsqueda de hacer trabajo académico riguroso, trabajo de historiador que tenga todas las características, todos los elementos que debe tener el trabajo académico de los historiadores: rigor, pensamiento crítico, respeto, amor por las fuentes, pero sobre todo una enorme curiosidad y un enorme deseo de recuperar elementos de nuestro pasado, insisto, para hablar de nuestro presente y de nuestro futuro. La otra faceta que me parece muy importante es esta que estamos cumpliendo el día de hoy, que es de alguna manera platicar acerca de lo que sabemos, lo que hemos venido aprendiendo acerca del pasado, y tratar de sacar algunos elementos que nos ayuden a comprender nuestro pasado mismo y nuestro presente. Creo que son dos tareas muy importantes y es por eso que para mí es muy significativo estar aquí. Agradezco, por supuesto, la invitación que la doctora Patricia Galeana, a través del doctor Felipe Ávila, me giraron para estar aquí. Y pues bueno, para platicar de un personaje que es verdaderamente fundamental en la historia de nuestro país. Es un personaje, creo, que sin el cual no podríamos entender México como es hoy. El siglo XIX y particularmente el medio siglo XIX, esa generación que tiene un actuar público de enorme importancia a finales de los años 1840 y de ahí en adelante hasta los años 1860, finales de los años 1860, es un México que está conformado por una generación de seres humanos que alguien dijo por ahí, creo que fue Alfonso Caso, parecen gigantes. Esta expresión la retomó don Daniel Cosío Villegas. Y a mí me parece que ellos se ven, los vemos como gigantes por varias razones, no es una sola. Por supuesto, una parte muy importante es, digámoslo así, la estatura moral que muchos de ellos o que casi todos ellos alcanzaron. Decir estatura moral es decir valores, es decir compromiso con su patria, compromiso con su comunidad, es decir compromiso con un proyecto de nación, es más, decir la creación de un proyecto de nación. Son gente que, además de eso, tienen un enorme compromiso con sus congéneres, con sus compatriotas, y que buscan hacer de esta sociedad una sociedad diferente
tal vez una sociedad mejor. Y justamente eso nos habla de otra de las características que hace que esos hombres parezcan gigantes, que es la magnitud de los proyectos que se impusieron hacer. Ellos no hicieron una baba de perico, como diría la expresión. Ellos en realidad se empeñaron en la construcción de una nación. Y decir la construcción de una nación es hablar de muchos niveles en la vida del ser humano. Por supuesto, hablar en el ámbito institucional, la creación de instituciones que van desde el documento fundamental, que es una constitución, hacia la creación de todo un sistema legal que permite generar un entramado para normar, para regular, para orientar el desarrollo de la vida de todos y cada uno de los mexicanos. Pero más allá de ese elemento que es muy importante, la construcción de la nación también tuvo otros elementos: crear una identidad, la recuperación de nuestro pasado, la recuperación de nuestra historia, la recuperación de nuestro ser, la recuperación de nuestra conciencia, y con esa recuperación el siguiente paso, que es la construcción de nuevos elementos que nos pudieran identificar como una nación, como una entidad, como una unidad. Justamente ese ha sido uno de los grandes retos que los mexicanos hemos enfrentado y que ellos enfrentaron todavía con mucha mayor razón que en otros momentos de nuestra historia. Recordemos en este sentido que la herencia colonial es una herencia que nos dejó verdaderamente fragmentados. Yo disiento de aquello que dijo Fray Servando Teresa de Mier, que habíamos nacido unidos y que nos queríamos separar. No, la estructura imperial española era una estructura que lo que hacía era atomizar los espacios geográficos, los espacios políticos, los espacios humanos. Y entonces sí, todo eso parecía que estaba inmerso dentro de una unidad, pero en realidad cada uno de esos espacios tenía una racionalidad y una identidad propia. Es a partir de esa diversidad, de esa pluralidad, geográfica, institucional, social, que esa generación del medio siglo mexicano se impone la tarea de construir una nación. Insisto, es una tarea que es enorme, es una tarea que realmente pues es para abrumar a muchos de nosotros. Y ellos lo emprendieron sin dudas, no sé si sin temores, pero ciertamente con el valor, con la confianza de que podrían alcanzar el triunfo, de que podrían lograr lo que se estaban planteando. Justamente en uno de los momentos más difíciles en la vida para ellos, cuando está en plena guerra de reforma y ellos están refugiados en el puerto de Veracruz, el grupo que está estructurado alrededor de Benito Juárez, ellos hacen un primer pronunciamiento del país que quieren, un pronunciamiento antes de emitir las leyes de reforma, un pronunciamiento en el cual dicen: este es el país que queremos. Y una de las primeras cosas que expresan es la enorme confianza de que la tarea que están haciendo es una tarea que vale la pena hacerse, que debe hacerse y que debe triunfar. Y señalan también, en el caso de que no triunfen, habrán dado la vida por el ideal que han tenido. Ese es el tamaño de esa generación de mexicanos. Una generación de mexicanos que nos ha dejado muchos nombres en nuestras calles, en nuestras plazas, que nos ha dejado muchos nombres en nuestras escuelas y, por supuesto, también en nuestro santoral cívico. Aunque haya quienes han tratado de borrar algunos de esos nombres, algunas de esas fechas, no lo han logrado. Los mexicanos estamos convencidos de que hay que preservar la memoria histórica de esos otros mexicanos que hicieron una parte muy importante en la construcción de nuestra nación. Por supuesto que hay nombres, como siempre nos sucede, que son más conocidos que otros. Tengo muy claro que si yo les pregunto si ustedes han oído hablar, si ustedes saben quién fue Benito Juárez, pues prácticamente todos me dirán que sí. ¿Estoy en lo cierto? Sí, ¿verdad? Bueno, y también si les pregunto por Melchor Ocampo, es muy probable que me digan que sí. Todos aquellos que se casaron hace años tuvieron que escuchar una
¿cómo le llamaban? La epístola, ¿verdad? Una epístola en la cual se establecen las responsabilidades de hombres y mujeres que entran en esa gran empresa que es la formación de una familia. Bueno, Melchor Ocampo también lo tenemos muy, muy presente. Y así como él, algunos otros mexicanos que podemos recordar con cierta facilidad. Por supuesto, Ignacio Ramírez, que es un personaje fundamental en nuestra historia intelectual, sobre todo. También Guillermo Prieto, que es un personaje fundamental en nuestra historia de la literatura, pero también de la administración pública. Él fue un secretario de Hacienda sumamente importante, que hizo una serie de innovaciones muy importantes en la administración pública. También, si les pregunto por Manuel Paino, es muy probable que sepan quién fue. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos solazado leyendo alguna de sus novelas? Por supuesto, Los bandidos de Río Frío es así un gran fresco de lo que era la vida de la Ciudad de México a mediados, bueno, no solo la Ciudad de México, un ámbito un poco mayor, a mediados del siglo XIX. Un fresco realmente disfrutable, un fresco que nos ayuda a entender muchas de las cosas que siguen estando presentes en nuestra vida cotidiana. En fin. A mí me han pedido que hable de otro liberal que también fue muy importante, de Ponciano Arriaga. Aquí el punto es que yo no estoy tan seguro que sea tan conocido como estos otros que he mencionado. ¿Estoy en lo cierto? ¿Sí estoy en lo cierto? ¿Que no es tan conocido? ¿Sabemos algo acerca? ¿Tenemos alguna idea general de quién fue Ponciano Arriaga? ¿Sí? Bueno. Hay varias tareas muy, muy importantes que realizó Ponciano Arriaga. Es más, hay quienes lo plantean, hay quienes dicen que él fue un personaje casi tan importante como Benito Juárez en la construcción del proyecto nacional de la Reforma. No porque él haya sido ese hombre determinado, decidido, empecinado, podemos decirlo así, en construir institucionalmente a esta nación y no transigir nunca en ese gran esfuerzo. Yo creo que esa es la gran aportación de Benito Juárez. Tiene muchas y muy importantes, pero la más grande de todas creo es ese empecinamiento de construir la nación en términos institucionales, respetando el documento constitucional de 1857. Yo creo que esa es una de ellas. Y Ponciano Arriaga tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque él es el mexicano que le corresponde de alguna manera encabezar el esfuerzo por la escritura de esa Constitución de 1857. Si no fuera por otros muchos y muy importantes aportes que él hizo a nuestra vida institucional, a nuestra vida social, ese solo hecho le debe dar un lugar muy importante en nuestra historia. Él fue el presidente que abrió el Congreso Constituyente de 1857. Él fue uno de los redactores, si no es que el redactor del primer borrador de la Constitución de 1857. Fue uno de los diputados más activos en todas las discusiones que se dieron para la formulación de la Constitución de 1857, y además, por si todo eso fuera poco, él marcó la pauta en ciertas discusiones muy importantes. En algunas no triunfó, pero dejó un precedente muy importante para nuestra vida, y en otras que sí triunfó, dejó una huella muy importante que sigue estando vigente en la institucionalidad política de nuestro país. En fin, Ponciano Arriaga nació en San Luis Potosí. San Luis Potosí, en la capital del estado, una ciudad que fue sumamente importante en la época colonial y todavía en los primeros años del siglo XIX, porque era algo así como un nudo de comunicaciones entre la zona de producción minera y el México central. Pero no solo era un vínculo, un gozne entre el norte y el centro del país, sino que también era un espacio en donde se comerciaban algunos productos muy importantes para esa actividad económica, particularmente la sal y el mercurio, que eran elementos indispensables
para la producción minera. Esta litografía es hecha por Carl Nebel, si no me equivoco, allá por 1838, o sea, feliz consecuencia en los años en que Ponciano Arriaga estaba viviendo en esa zona. Entonces, esas coincidencias que se dan de que efectivamente la ilustración que estamos teniendo corresponde efectivamente al momento, al lugar, a la situación de nuestro personaje. Pero en fin, este nada más era anecdótico. Jesús Silva Herzog, un importante intelectual mexicano de la primera mitad del siglo XX, estoy hablando de Jesús Silva Herzog, ya tendría que decir el abuelo, porque él fue padre de un político mexicano pues, más que medio pelo y de un intelectual de medio pelo actualmente, ¿no? Los tres con el mismo nombre. Pero en fin, Jesús Silva Herzog fue un intelectual de izquierda muy importante, uno de los que ayudó a conformar la idea del sentido de lo que fue la Revolución Mexicana. No sé cuántos de ustedes hayan estudiado en la breve historia de la Revolución Mexicana que escribió él cuando estaban en el bachillerato. Ese yo lo utilicé primero como alumno y luego como maestro, y mis alumnos que llegan a la universidad, cuando les pregunto, varios de ellos me mencionan el texto de Silva Herzog. Bien, este intelectual de izquierda habla de la importancia de Ponciano Arriaga, lo que para él es el valor fundamental de este personaje. Me pareció importante reproducir esta frase, este pensamiento en esta presentación, porque me parece que nos habla muy bien de la huella, de uno de los elementos de la huella fundamental de Ponciano Arriaga. No solo fue alguien preocupado por la construcción institucional, fue alguien que también, además de crear leyes, además de vivir las leyes, además de crear un marco constitucional para dar marco a la vida social de nuestro país, estuvo muy comprometido en términos sociales. Ponciano Arriaga fue un personaje, como dice aquí Silva Herzog, a quien le dolía en la entraña la miseria de su pueblo. Nuestro país, nosotros lo sabemos, de tiempo inmemorial, es un país en el cual los contrastes abundan. Existe siempre una pequeña minoría en la abundancia, y también siempre ha existido una enorme mayoría, literalmente, en la miseria. Ese ha sido uno de los graves problemas, de los graves pecados de nuestra sociedad. Ya lo había dicho el barón de Humboldt cuando visitó la Nueva España a principios del siglo XIX. En ninguna parte del mundo, dice él, había visto contrastes tan enormes entre la riqueza y la pobreza. Pues bien, justamente esa es una de las características, ese es uno de los elementos que va a marcar la vida, que va a marcar el quehacer de Ponciano Arriaga. No es que él haya sido el único que pensó eso, no es que él haya sido el único mexicano del siglo XIX que pensó, que le dolió, que trató de remediar la pobreza. Simplemente fue el que fue más allá en términos de propuestas para enfrentarlo y para resolverlo. Y esto un poco más adelante lo voy a explicar con más detalle. Quiero señalar en este momento entonces este como una de las características de este nuestro personaje del día de hoy. La primera parte de la plática la voy a pasar muy rápido, pero sí quiero mencionar, sí quiero señalar algunas fechas muy importantes. Como buen personaje del siglo XIX, fue un personaje polifacético. Para empezar, estudió abogacía. En aquella época, la profesión liberal por excelencia era la abogacía. Los abogados eran, entonces como ahora, aquellos que sirven para muchas cosas. Ponciano Arriaga estudió abogacía, pero muy temprano, él se gradúa muy joven, y también muy temprano entra en las luchas militares que se dan en esa primera mitad del siglo XIX mexicano. Entra a la milicia cívica, es decir, a una organización militar de ciudadanos de una localidad, en este caso de San Luis Potosí, para luchar por dos razones.
en contra del autoritarismo y por el federalismo, en contra de uno de los gobiernos más centralizados, más duros, más sanguinarios que tuvo el México del siglo XIX, el de Anastasio Bustamante, y en la defensa de los derechos de los gobiernos locales. Pero él también, entonces, aparte de ser abogado, aparte de haber participado en la milicia cívica, fue un periodista y a lo largo de toda su vida ejerció el oficio de escribir. Desde muy temprano también en su vida, estamos hablando de alguien que tiene apenas 21 años, en 1832, funda un periódico denominado El Yunque de la Libertad. Sus aventuras militares en algún momento no fueron tan buenas, entonces se tuvo que ir a refugiar a la Huasteca, pero ya para 1838 entra en la política formal, vamos a decirlo así, en su localidad. Participa, es electo como regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Y nosotros tendríamos que recordar, para el liberalismo del siglo XIX, el régimen municipal es la parte fundamental en la estructura de gobierno. ¿Por qué? Porque es en aquel lugar, espacio, en aquel lugar en el cual los ciudadanos pueden involucrarse en la cosa pública atendiendo sus asuntos personales o los asuntos que les tocan más de cerca en términos de lo personal, y eso les permite además irse entrenando en el ejercicio de ese arte tan difícil como es el de la política. Aparte entonces de ser abogado, parte de la milicia cívica, aparte de ser periodista, aparte de involucrarse en la política en el municipio de su localidad, en algún momento también le da por la oratoria, y entonces a él le corresponde emitir una oración cívica el 16 de septiembre de 1839. Y tendríamos que recordar que en el siglo XIX las oraciones cívicas del 16 de septiembre eran momentos realmente muy significativos en la vida de la comunidad. Muchos de los grandes políticos del siglo XIX fueron entrenándose en el diálogo, en la oratoria, justamente a través de estas oraciones cívicas. Y en esta oración cívica, Ponciano Arriaga señala un elemento muy importante: debemos construir nuestra patria recordando la independencia, la virtud, la libertad, la paz, la unión, la moral y la educación de la juventud. Todos esos elementos son elementos indispensables. ¿Para qué? Para la construcción de nuestra patria. Y veamos ahí el pronombre posesivo. No es la patria de aquel, no es la patria de ellos, no es la patria de ustedes, es la patria que es de todos, es la nuestra. Entre 1841 y 42, ya bien involucrado en la vida política de su localidad, funciona en alguna organización pública, como es la de Fomento y Comercio de la Ciudad, secretario del gobierno, y también le hace como abogado postulante. Su experiencia en la vida pública le lleva a, en local, le lleva a que en 1842 sea electo diputado a un congreso constituyente que es disuelto, que es convocado por Antonio López de Santana y que es disuelto muy rápidamente. 1843, secretario de gobierno en San Luis Potosí, 45, regidor otra vez en el ayuntamiento, 46, nuevamente secretario de gobierno, y en ese mismo año de 46 es nombrado ministro del Supremo Tribunal de Justicia. Vamos, es esta vida que algunos de estos personajes del siglo XIX van llevando, que los va llevando del desempeño de una a otra función pública, todas ellas en términos de ir construyendo la vida pública del país. En 1846, y recordemos que 1846 es la víspera de la guerra entre México y los Estados Unidos, esa guerra que nosotros denominamos la guerra del 47, los norteamericanos la guerra del 48, y que ya de la cual ya casi no se acuerdan, ¿sí? Y en la cual nuestro país perdió algo así como 2 millones de kilómetros cuadrados, más o menos, ¿no? Una guerra que fue verdaderamente traumática para el país. No solo fue la pérdida del territorio, fue sobre todo la demostración práctica, palpable, de que ser uno
era muy difícil, de que ser una nación era algo verdaderamente complicado. Resultó complicado aún enfrentar a un enemigo externo. No se llegaron a ciertos acuerdos, hubo estados que no quisieron participar, hubo corporaciones que no quisieron aportar sus recursos, hubo quienes se levantaron en contra del gobierno mientras el enemigo estaba avanzando por el territorio nacional y, por supuesto, hubo una gran impericia militar en algunos de los que estuvieron participando en esto. Bien. Recordemos que ese es el momento en que se da esta iniciativa, que es una de las primeras iniciativas importantes de Ponciano Arriaga. Será, por una parte, la de promover, impulsar de una manera muy importante el que en San Luis Potosí se tomara una participación en la defensa de la patria. Recaudar fondos, armar una milicia cívica que pudiera pelear, 10.000 hombres, levantar a 10.000 hombres sobre las armas, reunir alimentos, reunir vestido para las tropas que ya están en la lucha. Paralelo a esto, él va a desarrollar una iniciativa sobre la cual vamos a abundar un poco más tarde, que es una de sus iniciativas más importantes, que será una procuraduría de pobres, la creación de un elemento, de un instrumento institucional del gobierno de San Luis para atender un problema serio, un problema urgente, como ya lo habíamos mencionado. En 1848 es electo diputado al Congreso Nacional, 1850 senador, y hasta parece de los políticos actuales, ¿no? Va de un cuerpo legislativo al otro y luego va a la organización municipal y luego se incorpora al ejecutivo local y al rato estar en el ejecutivo federal. Hay algunas diferencias, sin embargo. En 1850, senador, decía, 1852-53, por un breve tiempo, ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, y en 1853 se retira de la vida privada y se dedica al periodismo, nos dicen por ahí, a la masonería y al ejercicio de la abogacía. Recordemos que ya para este momento, 1853, Antonio López de Santa Anna regresa a México para desarrollar su último periodo de gobierno, aquel periodo de gobierno que lo ha caracterizado de una manera más clara, este en el cual llega a hacerse llamar Su Alteza Serenísima, este periodo de gobierno en el cual se trata de construir una serie de elementos que den cierta identidad alrededor del sentimiento católico y sobre todo instrumentando a la Iglesia Católica como un instrumento de gobierno y que llega a tomar medidas tan avanzadas como, por ejemplo, establecer el impuesto por las ventanas que hay en las casas. Esto visto desde la perspectiva del siglo XX nos suena un poco extraño, pero eso era una medida muy moderna. ¿Por qué? Porque en aquella época, entre más elegante era una casa, más ventanas tenía. Por lo tanto, había posibilidad de establecer, de pagar más. Pero, en fin, ese gobierno de Santa Anna realizó una cosa que pensaron que les iba a funcionar muy bien y que terminó revirtiéndose, que fue exiliar a algunos de los intelectuales, a algunos de los políticos liberales más renombrados, más activos del México de la mitad del siglo XIX. Gente como Melchor Ocampo, como José María Mata, como Benito Juárez y también Ponciano Arriaga fueron exiliados. El grupo más importante de ellos fue a dar a Nueva Orleans, que era una ciudad que tenía muchos intereses muy cercanos con lo que sucedía en México. Por aquellos años, una empresa de Nueva Orleans estaba tratando de construir un paso interoceánico por Tehuantepec y había desarrollado una serie de actividades que iban desde hacer cierto tipo de inversiones en el área del Istmo de Tehuantepec hasta impulsar al gobierno norteamericano a la guerra con México, a una nueva guerra con México. En fin, Nueva Orleans, un espacio sumamente cercano en términos de intereses a lo que sucedía en México. Pero otros de esos exiliados fueron a dar a Brownsville. Uno de ellos fue justamente Ponciano Arriaga junto con Melchor Ocampo y José María Mata.
Son estos grupos de exiliados los que van a ir generando, de alguna manera nos dicen ciertos estudiosos, la materia intelectual de un movimiento revolucionario que estallará en 1854, la Revolución de Ayutla. Si nosotros vemos ese plan que va a ser defendido en un primer momento por Juan Álvarez ahí en el estado de Guerrero, Ignacio Comonfort también ahí en el estado de Guerrero, y que también después tendrá algunos levantamientos importantes, sobre todo el de Santiago Vidaurri en la zona de Nuevo León, del noreste del país. Es un movimiento que va a tener un alimento intelectual muy importante en el trabajo de estos intelectuales, que están exiliados. Por eso digo que de repente lo que Santana pensó que le podía funcionar muy bien, que era deshacerse de esos intelectuales y políticos, le salió el tiro por la culata, se diría coloquialmente. ¿Por qué? Porque ellos, estando fuera, se organizan, se estructuran, trabajan en conjunto y trabajan en la generación de una idea, de una ideología literalmente revolucionaria. Para finales de 1855, Ponciano Arriaga regresa a México. Juárez ya lo hizo antes, se ha incorporado a las fuerzas de Juan Álvarez y es invitado por Juan Álvarez, ya presidente revolucionario, vamos a decirlo así, para incorporarse como ministro de Gobernación en su gobierno. El problema es que esta revolución, una vez que triunfa, empieza a desgajarse, empieza a desgranarse, y entonces las pugnas internas entre los más radicales, entre los que son llamados rojos o puros, frente a los moderados, van a ir generando este desgajamiento, y en un primer momento es Ignacio Comonfort que surge como el hombre fuerte y él se deshace de Ponciano Arriaga. Sin embargo, en 1855, finales de 1855, Ponciano Arriaga es electo a un congreso constituyente que ha sido convocado, si mal no recuerdo, es por Juan Álvarez. Y se va a dar una circunstancia muy singular, y esto nos habla del valor, del peso, de la importancia de Ponciano Arriaga en la vida pública del México de ese momento. 8 distintos estados del país lo nombran diputado. En aquel momento era posible que distintos estados postularan, eligieran a alguien como diputado, y ya después, en el momento en el que se están revisando las credenciales y demás, se hace la definición de a cuál será el estado al que ese diputado representará. Ponciano Arriaga es el personaje que más estados nombran como su representante. Esto nos habla, insisto, del poder, del impacto, de la presencia de este personaje a nivel nacional. Esto es tal que él será el primer presidente del Congreso Constituyente. Eso también creo es muy importante. Es miembro de la comisión que redacta la propuesta de constitución y, ya les había yo mencionado, uno de los diputados más activos. Participa entonces en todas las discusiones, se jura la constitución, se disuelve el Congreso y él regresa a la vida privada. Tendríamos que recordar que entre 1857, finales de 57 y 1861, se libra la Guerra de Reforma, la que también llamamos la Guerra de los Tres Años, y que es una guerra fundamental en la vida institucional de nuestro país, porque es una guerra que se da para ver si sobrevive el Código Constitucional de 1857 o es hecho a un lado. De hecho, el llamado gobierno conservador lo que trata de hacer es deshacer toda la legislación que ha ido haciendo el grupo reformista desde que triunfa la Revolución de Ayutla hasta la promulgación de la Constitución de 1857. Es ahí donde se consolida el liderazgo de Benito Juárez en la defensa de ese documento fundamental en nuestra historia. Es en esa época en donde Ponciano Arriaga está en la vida privada. Pero en 1861, cuando termina la guerra, él es electo diputado y se hace una persona relativamente cercana a don Benito Juárez, quien
le da un par de nombramientos, por una parte, administrador de fondos de la beneficencia pública, y después de esto lo envía como gobernador interino a Aguascalientes, en donde estará unos cuantos meses. En 1862 regresa a la Cámara de Diputados y en 1863 Juárez lo nombra gobernador del Distrito Federal, y a él le corresponde ver todo el proceso de evacuación de la Ciudad de México, cuando ya las tropas francesas han vencido en Puebla y ya están avanzando con paso firme hacia la capital. Como nos podemos dar cuenta, entonces, Ponciano Arriaga es un personaje que está siempre en los primeros niveles ya de la decisión, de la acción política, y que le toca llevar a cabo algunos procesos que son importantes. Preside el Congreso en 63, es nombrado gobernador de Aguascalientes, se une a Juárez, regresa a San Luis Potosí, en donde se retira la vida privada. Parece ser que fue un personaje de una salud bastante endeble, cosa que no era inusual en el México del siglo XIX. Recordemos un México en donde las condiciones higiénicas no eran particularmente buenas, pero por otra parte las condiciones médicas y de nutrición tampoco lo eran muy buenas. Y muere él en 1865. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Querría yo señalar, entonces, ya después de este muy rápido vistazo a la vida de Ponciano Arriaga, tres elementos que nos hablan, que han dejado una huella muy importante de este personaje en nuestra historia. Tres momentos: la creación de la Procuraduría de Pobres, que ya mencionamos, en 1847, y el papel que tiene Ponciano Arriaga en el Constituyente de 1857, en el de, además de, la, de estar en la comisión redactora, en donde haber participado en la elaboración del borrador, él da un voto particular en relación con la propiedad. Y por otra parte, él tiene una posición muy peculiar frente a lo que podríamos denominar la cuestión religiosa. Vamos por partes. La creación de la Procuraduría de Pobres. Aquí les enseñaba otras litografías de Nebel, en donde se ve claramente ciertos elementos de que hay mexicanos que no viven en las mejores condiciones, ¿no? Esta es particularmente importante, particularmente llamativa, porque además es una imagen que perdurará todavía durante muchísimos años en nuestro México, ¿no? Pero esta me llama mucho la atención porque muestra uno de los elementos que le interesaban, que llamaban mucho, que le dolían mucho a Ponciano Arriaga: los contrastes entre la riqueza y la pobreza. Aquí estamos viendo de una manera muy clara, así, a los mexicanos muy, muy arreglados, las mujeres con su mantilla, mientras que por allá vemos a unos léperos, a unos peladitos sentados, arrinconados. En fin, bien. ¿Cuál era la función de esta Procuraduría de Pobres? La función de esta Procuraduría de Pobres era fundamentalmente exclusivamente defender a las personas desvalidas, defenderlas en varios aspectos. Por una parte, protegiéndolas de las autoridades abusivas. Todos los mexicanos, creo, nos hemos quejado en algún momento de nuestra vida de las autoridades abusivas, y todos hemos presenciado cómo ciertas autoridades pueden ser en verdad muy abusivas. Bueno, se trataba de proteger específicamente a las personas desvalidas de los abusos de las autoridades, de los agravios, del maltrato. Agravios que se podían dar en distintos ámbitos de la vida: en el judicial, en el político o el militar, o en el caso de cualquiera que ostente un cierto tipo de autoridad o que sea un funcionario. Se trataba entonces de proteger a aquellos más desvalidos frente a los abusos de esas autoridades, prácticamente en cualquier ámbito de la vida. Decía Ponciano Arriaga: hay que hacer una procuraduría para los pobres, porque a ellos son sobre quienes se ceban los autoritarios.
porque los que son ricos, los que tienen buenas posibilidades de vida, gritan, argumentan, mueven sus influencias, casi podríamos estar leyendo eso, y se salen con la suya. Que este es un argumento, por cierto, que nos recuerda mucho ciertos elementos de aquella representación que Manuel Labadi Queipo escribiera al rey a principios del siglo XIX, cuando decía que en una sociedad como la nuestra, la pobreza era algo verdaderamente terrible. ¿Por qué? Porque hacía que aquellos que son tan pobres, pues se le escaparan a las redes de la autoridad, dice él, y los ricos tienen la fuerza suficiente también para escapar a las redes de la autoridad. Arriaga no dice los pobres pueden escapar. Arriaga lo que dice es la autoridad se ceba sobre ellos y eso debe tener un remedio. Esta procuraduría entonces tendría la tarea de buscar qué es lo que está sucediéndole a la gente, buscar los mecanismos para evitar los abusos, y las autoridades tendrían la obligación de atender la voz del procurador, o bueno, eran tres, de los procuradores de pobres, ¿sí? Dice, las autoridades están obligadas a darles audiencia y procederán sin demora a averiguar el hecho, decretar la reparación de la injuria y aplicar el castigo legal cuando sea justo y cuando no sea el caso, absolver al funcionario que haya sido acusado. Y el procurador tendría la responsabilidad de estar buscando los elementos para tener materia de trabajo, y entonces tiene que visitar cárceles, tiene que visitar juzgados, tiene que visitar todos aquellos lugares en donde haya pobres y estos puedan ser sujetos de algún tipo de abuso. Y de oficio, dice, formularán las quejas. Una tarea más de estos procuradores será informarse de qué es lo que está sucediendo, cuál es la situación de pobreza, cuáles son sus causas, cuáles son los elementos que está generando y generar algunas medidas que busquen resolverlo. ¿Cuál es la importancia de este esfuerzo de la Procuraduría de Pobres? Les decía yo, en primer lugar, es un esfuerzo sumamente interesante porque consciente de la pobreza trata de tomar una acción positiva para remediar, digámoslo así, las expresiones más graves de esa pobreza y por otra parte procura generar mecanismos para resolver algunos de esos problemas. Quienes han estudiado este proyecto y quienes están interesados en la historia del derecho en México señalan que hay cuando menos dos elementos muy importantes. Por una parte, esta procuraduría incide con algunos otros proyectos que ya se están desarrollando en México y que desembocarán en la creación de la ley del derecho de amparo. De alguna manera es ir generando un mecanismo para defender al ciudadano, en este caso al ciudadano pobre, frente a la autoridad. Esto es ya un avance que va marchando hacia el derecho de amparo. Jorge Carpizo, que de esto debe saber algo, señala que esa Procuraduría de Pobres es el antecedente más lejano que hay en México acerca de la figura del ombudsman, el defensor de los derechos humanos. Justamente como este elemento, y si vemos las tareas que se le encargan al procurador, nos recuerdan mucho a los de la Defensoría de los Derechos Humanos, esta labor activa, la visitación, el estar vigilantes, el estar generando recomendaciones para que sean atendidas. Tal vez esta Procuraduría todavía con un poco más de poder que la Defensoría, porque la Defensoría lo que hace es dar recomendaciones. En este caso, esta Procuraduría podía obligar a la reparación del daño. Y un tercer elemento que es muy importante de esta Procuraduría es que está adelantando, digámoslo de alguna manera, esta cuestión de una política social. El hecho de ver cuáles son los problemas que se están generando en la sociedad en términos sociales, en términos económicos y buscar mecanismos, buscar alternativas para solucionarlo. Esto es algo que no era muy, vamos a decirlo así,
generalizado en el México de esa época. Había quienes, insisto, estaban conscientes de la pobreza, pero fundamentalmente pensaban que la salida hacia la, de la pobreza tendría que pasar por una parte por la educación y por otra parte en la creación de un sentido de ciudadanía en el sentido más amplio del término. Alguien que pudiera con su trabajo hacerse de una manera honesta de vida y que esto le permitiera incorporarse a trabajo de su sociedad. Entonces estamos hablando que en buena medida este es un proyecto que nos habla de Ponciano Arriaga como un precursor de las cuestiones sociales en nuestro país. Hay un aspecto más, pero ese lo voy a dejar para un poco más adelante. En relación al derecho de propiedad, es gracias a Ponciano Arriaga que hay quienes han podido hablar de que existió una veta de liberalismo que se puede denominar social, que estaba verdaderamente preocupado por la cuestión social en el país, que no estaba preocupado nada más por la creación de instituciones, que no estaba preocupado nada más por el ir, vamos a decirlo así, haciendo que se fueran generando las condiciones políticas para la transformación de la sociedad. Él iba más allá. Y siendo Ponciano Arriaga un fiel creyente de que la sociedad está constituida sobre individuos y que todos estos individuos tienen derechos que son inalienables, o sea, que no se le pueden quitar, entre esos derechos la propiedad, él pensaba que la propiedad tenía que tener ciertos límites para poder generar una dinámica económica que pudiera resolver los problemas de las mayorías que viven en la pobreza, si no es que en la miseria. Justamente cuando se está hablando entonces en el Constituyente del 57 acerca de las características que debe tener el derecho de propiedad y en particular el derecho de la propiedad de la tierra, él va a señalar de una manera muy clara, de una manera muy enfática, que no puede haber derechos políticos si no hay también derechos económicos, que hay que resolver de alguna manera los excesos. Él dice en la entrada de su voto particular, los abusos de la propiedad privada. Al decir abusos está diciendo no solamente que haya quienes puedan apropiarse de mucho del producto del trabajo de la sociedad, sino que además el uso que den a ese producto pueda ser un uso, vamos a decirlo en estos términos, que no sea justo, justo en el mejor sentido del término. Y entonces él va a argumentar con una serie de fundamentos filosóficos, con una serie de fundamentos del pensamiento económico y con una serie de elementos de la historia de nuestro país, va a ir mostrando cómo la concentración en la propiedad de la tierra es un mal que hay que atacar y que hay que remediar. En fin. La idea, él se plantea que hay que remediar, insisto, los grandes abusos. ¿Por qué? Porque uno de los vicios más arraigados y profundos de los que adolece nuestro país consiste en la monstruosa división de la propiedad territorial. Grandes concentraciones de tierra, muchas veces tierra que está inútil, que no está trabajada, que no está deslindada, que no está cuidada, mientras que hay quienes no tienen tierra para trabajar y para vivir. Hay una serie de propuestas que plantea Ponciano Arriaga en este voto particular. Primero, su fundamento filosófico. La propiedad se perfecciona con el trabajo. Decir se perfecciona quiere decir logra su nivel más cabal, su nivel más perfecto, su nivel más acabado, vamos a decirlo así. No solo se trata de que hay que tener, se trata de que hay que tener y hay que trabajar lo que se tiene. Y aquí estamos recordando algunas reminiscencias de aquella parábola de los talentos que está en la Biblia, en la cual justamente no solo se trataba de tener, sino de qué se hacía con aquello que se tenía.
¿no? Y que el que mejor había hecho era el que había puesto a trabajar el dinero y lo había multiplicado, el que había puesto a trabajar el talento. Él pone un límite que es bastante amplio, de 15 leguas cuadradas para como límite máximo de la propiedad. Y a partir de eso hace una serie de propuestas en las cuales dice, para poder tener una gran propiedad hay que trabajarla, hay que deslindarla, hay que cultivarla. Y si no se hace eso, pues entonces el gobierno, el Estado tiene que tomar una serie de medidas para impulsar que esa tierra se trabaje. ¿Por qué? Porque eso será conveniente, eso será importante para producir riqueza. Sí, será el gobierno entonces el que tenga que llevar a cabo esta tarea. Propone incentivos para las propiedades de menos de 15 leguas cuadradas, que estén exentos de pago de derechos. La compra de esos terrenos deberá estar exenta también de pago de derechos. Y pone un castigo, pone una pena a las propiedades mayores. Cuando a alguien no se le prohíbe comprar más de 15 leguas, pero cuando alguien quiera comprar más de 15 leguas cuadradas, tendrá que pagar un impuesto, tendrá que pagar unos derechos por eso. Pero no solo eso, él va más allá y todavía plantea una especie de reparto agrario en las poblaciones, en las comunidades que estén cerca, en las cercanías de aquellos territorios que no están siendo cabalmente trabajados. Y por último, la autoridad tendrá la capacidad de otorgar la concesión de las riquezas no explotadas, aunque estén dentro de una propiedad privada. Estamos hablando entonces de que está concibiendo a un Estado con una fuerza verdaderamente enorme, y esa creo que será una de las características del trabajo de Ponciano Arriaga. ¿Cuál es la importancia de este proyecto? El proyecto no triunfa, este voto particular no triunfa. En realidad, el derecho a la propiedad de la tierra, a final de cuentas, la sociedad mexicana era una sociedad fundamentada en ese momento particularmente en el trabajo de la tierra, y mucha de la gente que estaba metida en la vida pública tenía algunos vínculos con la propiedad de la tierra. Esta posición de Ponciano Arriaga no triunfa. Pero ¿cuál es su papel? ¿Cuál es su importancia en la historia de nuestro país? En primer lugar, me parece, señala con toda precisión que el gran problema social tiene que ver con la propiedad de la tierra. No hay la posibilidad de resolver el problema social, y con el problema social, el problema político de este país, si no se atiende a la solución de la propiedad de la tierra. Y el otro elemento que me parece que es muy importante es que este voto particular de Ponciano Arriaga habla de que se debe ir más allá de los cambios políticos o legales en la transformación del país. Se tienen que tomar también medidas claras, precisas, eficientes en el ámbito de lo económico. Un último punto que quiero yo señalar aquí, y creo que ya me fui demasiado largo el tiempo que me dieron, trataré de resumir un poco este asunto. Tiene que ver con la cuestión religiosa. Hay quienes dicen, criticándolos, que los liberales del siglo XIX mexicano eran religiosos. Y es más, yo me atrevo a decir, no eran religiosos, eran requete religiosos, eran bien católicos. En el caso de Ponciano Arriaga, él, por ejemplo, estudió en el Colegio Josefino allá en San Luis Potosí, fue donde estudió la abogacía. Pero él tiene en las discusiones del Congreso Constituyente del 57 una argumentación en la que él señala, en el mejor estilo de cualquier rata de sacristía, valga la expresión, diciendo: yo soy cristiano, y soy cristiano porque me da consuelo en mis penas en la vida presente, me da esperanza para la vida futura y me da la posibilidad de ser un mejor ser humano. Soy cristiano y
así lo reconozco y así lo acepto. Él es un católico que lo reconoce y que lo señala. Sin embargo, él, como muchos de esos liberales, hace una diferencia sumamente importante. No es lo mismo religiosidad que clericalismo. Y él va a combatir al clericalismo. Él es el que redacta el artículo 15 del proyecto de constitución de 1857, que es el artículo que más se va a discutir en todo el Congreso. Es el que tiene que ver con el tema de la práctica religiosa de los mexicanos. Hasta ese momento, en México y prácticamente en toda América Latina, las constituciones establecían con todas sus letras que la religión del pueblo es la católica, apostólica y romana, y el gobierno la protege con todos sus recursos. Palabras más, palabras menos. La propuesta de redacción que hace Ponciano Arriaga es que puede haber cualquier tipo de culto en México. Y como el catolicismo ha tenido un papel importante en la historia del país y porque es la religión mayoritaria, el Estado la protegerá, pero puede haber la práctica de cualquier culto. Pues eso por supuesto que cayó como una bomba. Imagínense además viniendo eso de alguien que se confiesa católico, ¿no? Bueno, hay una gran discusión, no tenemos tiempo para entrar a la discusión de este artículo 15, son discusiones sumamente interesantes, pero él va a argumentar que ese es un elemento fundamental. A final de cuentas, el artículo no pasa como está, simplemente no se hace referencia a la existencia de una religión de la nación o del Estado o protegida por el Estado, lo cual implícitamente dice, deja la posibilidad de que haya tolerancia religiosa. En realidad, la libertad de culto se establecerá hasta la Guerra de Reforma, cuando en 1860, el 4 de diciembre, el gobierno de Benito Juárez emita la ley de libertad religiosa, así la llaman, libertad religiosa, y que en la historia ha pasado con el nombre de la ley de libertad de cultos, que en realidad es algo más bien que tiene que ver con eso. Entonces, un católico que defiende la tolerancia religiosa, algo que la Iglesia Católica no aceptaba y que es anticlerical. Él es sumamente crítico del papel, de la actitud de la Iglesia Católica, porque él recuerda, por ejemplo, que en la lucha contra el invasor norteamericano, la Iglesia Católica no quiso dar recursos para la lucha en contra del invasor. Pero más allá de esto, él sí deja en la Constitución un elemento que sigue estando vigente en la estructura legal de nuestro país hasta ahora, que es la idea de que el gobierno federal debe tener un papel para normar ciertos aspectos de la vida religiosa. Claro, esto es una herencia del patronato, del real patronato que se ejerció durante los tres siglos de vida colonial, en el cual pues no era solo ciertos aspectos, todo el control de la vida de la iglesia estaba en manos del monarca. Por eso era el patrono, bueno, había una serie de requisitos que le permitían ser el patrono, y además había sido una graciosa donación del Papa. En la primera mitad del siglo XIX, los gobiernos mexicanos están peleando la necesidad de tener el patronato sobre la iglesia, o sea, el control del gobierno sobre las cuestiones de administración, no de las dogmáticas, pero sí las de administración de la iglesia, que tiene que ver con manejo de diezmos, que tiene que ver con manejo de posesiones, que tiene que ver con la administración y con el gobierno de esa iglesia. Y entonces él logra señalar, él logra dejar en la Constitución esta idea. El gobierno federal, y es el gobierno federal, debe tener que decir en esa materia. Y hasta la fecha, con todos los
cambios constitucionales que ha habido, tanto lo que sucedió en la Constitución de 1917 como después en las reformas constitucionales de 1992, el que tiene que ver con los asuntos religiosos es el gobierno federal, no son los gobiernos municipales ni los gobiernos de los estados los que determinan la manera, la forma de las relaciones entre el Estado y las iglesias. Ahora es el gobierno federal. Ya ven, ya estaba yo por terminar. Tendríamos que señalar que Ponciano Arriaga es un liberal en toda la extensión de la palabra. Es un liberal que se desvive por la defensa, por el respeto de las libertades, tanto en lo individual como en lo social. Ojo, al decir lo social estamos hablando de las instituciones políticas modernas, los municipios, el federalismo, pero también los derechos de los individuos. Otro elemento muy importante de ese liberalismo es que él considera que la ley es el principio de organización de la sociedad. Y por último, es un liberal porque es alguien que está claramente convencido de que el autoritarismo es algo que no se puede, que no se debe permitir. Hay una particularidad en el liberalismo de Ponciano Arriaga, y es que él, muy adelantado a su tiempo, esto sí, aboga por un Estado que sea fuerte y que sea responsable socialmente. Nada de que el dejar hacer y dejar pasar, que se va a poner muy de moda en la segunda mitad del siglo y particularmente durante el gobierno de Porfirio Díaz. Nada de eso. Ciertamente un Estado fuerte, pero un Estado que tenga la capacidad de diagnosticar y sobre todo de remediar los males de la sociedad, particularmente el control de todos los excesos en los que los individuos en los ejercicios de sus libertades pueden caer. Entonces, es un personaje singular, pero, insisto, verdaderamente importante. Y simplemente ya para terminar, quiero dejarles unas frases de Ponciano Arriaga que creo que nos pueden hacer pensar un poco. Él escribe a Santiago Vidaurri en 1855, quiero las reformas fundadas en la moralidad y en la justicia. Quiero que se corten de raíz los abusos, pero con la buena fe y la templanza que exige la situación del país. No menos que con la energía y con la firmeza que son necesarias. Con buena fe y templanza, pero a la vez con energía y firmeza. Por supuesto, esto está escribiéndolo en un momento de guerra. Segunda frase, en una república las autoridades no mandan según su voluntad, sino sujetándose a las prescripciones de las mismas leyes y ejerciendo la facultad que las leyes conceden para hacerse cumplir. La ley por encima de la voluntad de la autoridad, del gobernante. Y creo que esta es la última, hemos de practicar un gobierno popular, y hemos de tener un pueblo hambriento, desnudo y miserable. Hemos de proclamar la igualdad y los derechos del hombre y dejamos a la clase más numerosa, a la mayoría de los que forman la nación, en peores condiciones que los ilotas y los parias. ¿Podemos tener un gobierno popular cuando una parte tan importante de nuestra población está viviendo en condiciones prácticamente inhumanas? Creo que ese es un elemento que nos debe hacer reflexionar todavía hoy.